Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Comenzó a fallar de nuevo. Bueno, esperemos que tengamos... Profesor. Dime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esperemos que no tengamos problemas con el internet, ¿ya? Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, prendemos cámara, por favor, para la foto de inicio y empezar con la clase. Antes que me gane el estrés de la congelada de... 1, 2, ahí estamos. Profesor, se congeló su cámara. Sí, todas se congeló. Se congeló. Ahorita sí. ¿Ya puedo solucionar lo de escribir, o sea, en los ejercicios? Mira, yo borré todos mis videos, como me aconsejaste. Borré todo. Y solamente me quedé con lo que estamos trabajando. Y actualicé mi Zoom, pero... por lo menos hasta ayer no tuve problemas. Hoy en la mañana sí he tenido problemas serios. Ayer hasta más o menos las 12, 11 y media, 12, todo perfecto. De ahí era un crimen trabajar en mi computadora. Y ahorita, supongo que ahorita... veo que se paraliza, pero no sé si vamos a tener suerte. Pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos, pues, hija. Si no nos pasamos a Gmail, profe, como dijo. Ya, por eso. Vamos a ver. Si no, genero un link de Meet y por ahí continuamos. Ya, vamos a ver cómo nos va ahorita. Hola, profesor. ¿Cómo estás, Piero? Vamos a compartir lo que vamos a hacer y ojalá tengamos suerte. Si no... pasamos al Meet, no hay problema. A ver.
Viernes 23 de abril, clase número 6. Vamos a continuar con el tema de ecuaciones exponenciales, viendo otros casos que se pueda presentar. ¿Ya? Vamos a la práctica. Me dicen en el primer problema, hallar M en... Me dan la ecuación, ¿no? M a la M es igual a 4. ¿Qué es lo que tenemos que lograr acá? Lo que se tiene que lograr es precisamente tener en ambos miembros de la ecuación la misma forma, que tenga la misma forma. ¿Ya? Entonces, si queremos que tenga la misma forma en el primer miembro y en el segundo miembro, debemos que lograr que acá haya un número elevado a sí mismo, ¿no? Por la forma que tiene el primer miembro, que es m elevado a la m. Tiene que ser un número elevado a sí mismo, pero que a su vez también sea igual a 4, ¿no? Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que m a la m... Uy. Que m a la m es igual a 2 al cuadrado. ¿No? 2 al cuadrado. Por lo tanto, afirmamos aquí inmediatamente, ya visualizamos, que M es igual a 2. Que M es igual a 2. Listo, ese es el primer problema. Problema número 2. Vamos a hallar X nuevamente acá. Ya pues con la experiencia del problema 1 va a ser mucho más sencillo determinar el valor de X, ¿no? Porque 27 lo podemos expresar, este 27 se podrá expresar como 3 elevado al cubo. ¿Verdad? Eso va a ser X a la X. Y entonces se determina que X es igual a 3. X es igual a 3. Listo, ya tenemos los problemas 1 y 2. Avanzamos al problema 3 y 4. A ver, en este caso, tenemos X a la X, 256. Tendremos por acá, X a la X, ¿no? ¿A qué forma tendremos? Uy, estoy escribiendo acá además. Tengo que darle la misma forma al 256. Y 256 es lo mismo que decir 4. ¿Qué número elevado a sí mismo me da 256? ¿No? 16, sería 16 por 16, 16 al cuadrado. Pero en este caso tendría que buscar un número que elevado a sí mismo me dé 256. ¿No? Y ese sería 4, ¿no? Estaríamos hablando de 4 a la cuarta. Por lo tanto,
como en los casos anteriores, podemos afirmar que X es igual a 4. Problema número 4. Vamos a hallar el valor de M. M elevado a la M elevado a la M es igual a 16. 16 desglosado sería, a ver, 2 elevado a la cuarta sería 16, ¿verdad? Vamos a ver este 2, este 16, perdón, sería 2 elevado a la cuarta. Es lo que me da 16. Pero este 4 se puede expresar, este 4 se puede expresar como 2 al cuadrado. Entonces va a ser 2 y el 4 lo expreso como 2 al cuadrado. Y entonces esto va a ser igual a m elevado a la m elevado a la m. Entonces está de más afirmar que m es igual a 2. Que m es igual a 2. Ya tenemos el problema 3 y 4. Bien. Problema 5. Y problema 6. A ver, acá es un caso muy interesante. A ver, acá vamos a aplicar teoría de exponentes un poco. Cuando hablo de teoría de exponentes, hablo de una propiedad en específico, que es el cociente. Cuando tengo un cociente de bases iguales, ¿qué pasaba con los exponentes? Los exponentes se restaban, ¿no? Cuando estoy dividiendo dos términos que tienen la misma base, los exponentes los resto. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Esa propiedad la vamos a aplicar acá. ¿Por qué? Porque vemos en la parte inferior 4. No tiene exponente, se sobreentiende que el exponente es 1. Como vuelvo a repetir, en la base, en la parte inferior, en el denominador, tengo al 4, que no tiene exponente. El exponente es la unidad. En la parte superior, voy a tener que tener también el 4, ¿ok? Elevado a la cuarta, ¿no? Tendría así, 4 elevado a la cuarta sobre 4, eso va a ser igual a 4 al cubo. Efectivamente, misma base, se restan los exponentes. 4 menos 1, 3. Por lo tanto, se afirma que X es igual a 4. Profe, a ver si entendí, profe. A ver. Sea, al 4 que está arriba se le resta con el 4 de abajo. Si el 4 de abajo se le resta 1, queda 3. Y el de arriba es igual a 4 por 4, sería 16 menos 3, ¿no sería, profe? A ver, hijo, te explico la propiedad. Observa, por favor. Tenemos acá arriba A y abajo A. ¿Correcto? Esto está elevado a la X y esto está elevado a la Y. ¿Ya? Tenemos ahí los dos términos. Esa es una propiedad. ¿Qué dice esa propiedad? Que el cociente o división de bases iguales va a dar como respuesta la misma base
y los exponentes se van a restar. Siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Vale decir, x menos y. ¿Ok? Esa es la propiedad que estamos aplicando, Fabricio. Entonces, volviendo al caso del problema, tenemos x a la x entre 4 es igual a 4 al cubo. Aplicando esta propiedad... Profe, ya entendí. Entonces sería x menos x, que porque cada x ya descubrimos que cada x vale 4, entonces sería 4 menos 4, que es igual a 1. Y 1 menos 3, que queda 1 menos el 3 que queda abajo, porque al 4 abajo también se le ve esta 1. 3 por 1 sería 3 y la base pasa igual. A ver, hijo, claro, porque tú me estás diciendo, si aplicamos esto, tenemos que buscar la forma aquí. Y, lógicamente, la base y el exponente deben ser el mismo número. Para que sean el mismo número y poder cumplir que dividido entre 4 me va a dar 4 al cubo, la única posibilidad que tengo es que x sea 4. Tenemos 4 elevado a la 4, es igual, perdón, sobre 4 que está en el denominador, que no lo cambié, eso es igual a 4 al cubo según la representación del problema. Lo único que he reemplazado es esta parte de acá, 4 elevado a la cuarta, ¿correcto? Sigo teniendo que la base y el exponente son iguales. ¿Qué pasa con eso? Que al hacer esto, descubro o se ve o se corrobora, se demuestra que esta propiedad se cumple, que tenemos misma base, mira, A y A, 4 y 4. Cuando eso sucede, los exponentes se van a restar. Y cuando un número no tiene exponentes, se sobreentiende que está la unidad. Entonces, me olvido de las bases. Las bases se anotan igualitas porque se están repitiendo arriba y abajo. La anoto, 4. Eso no cambia. Lo que va a cambiar es mi exponente. 4 de arriba menos el exponente 1 de abajo, eso me da exponente 3, que era precisamente lo que el problema me estaba planteando desde el comienzo. Yo no he cambiado la respuesta del problema. Lo que estoy haciendo es dándole forma a la parte donde se encuentra la incógnita para descubrir su valor. Nada más. Vamos a borrar esto de acá, que solamente se puso para la explicación. Gracias, profesor. Yo no lo interrumpo más. Con todo el tema del internet. Ya está. A ver, chicos. Entonces, m a la m entre 5 al cubo es igual a 5 al cuadrado. Y ya, pues, seguramente varios se dieron cuenta que m es igual a 5, ¿verdad? Porque tiene que tener la misma base. Y además, si m es igual a 5, estaríamos hablando de que esto sería 5 a la 5, porque base y exponente deben ser iguales. ¿Cierto? 5 y estamos teniendo problemas para escribir. Ok. Ya, 5 a la 5. Sobre 5 al cubo. No, chicos, no vamos a poder avanzar por acá. Voy a enviarles un enlace de Meet para ver si nos conectamos por ahí, ¿ya? Porque por acá vamos a perder el tiempo. No, no es imposible, no puedo avanzar. Ok, profe, no se preocupe. No, nos paramos cada minuto y es un tema. Nos hemos quedado en el problema 5, ¿ya? Vamos, voy a enviarles un enlace ahorita. No sé, profe.